Buenos días, chicos, chicas de Escuelas Secundarias Técnicas. Estamos aquí en nuestro tercer programa, un programa que están haciendo, pero sabemos que les va a interesar muchísimo y va a tener muchísimo impacto. Este programa que se llama Formación en Acción. ¿Y por qué se llama así? Porque justamente SECATI nos hemos propuesto traer, acercar a ustedes, a los profesores de nuestros distintos centros, para que vengan a explicarles más de cerquita, más acá entre nos, de qué se trata, qué es lo que ellos hacen en sus aulas, en los cursos que imparten. A la vez pasada, recuerden, les vine a dar algunas ideas de lo que es la talla en madera, cómo engrandece el trabajo del carpintero. Y ahora nos vamos a otra área totalmente diferente. Está hoy con nosotros un profesor, el profesor Antonio Rocha, que él es de nuestra especialidad de diseño de modas. Pero imparte un curso muy, muy interesante que se llama Luneville o bordado en bastidor. ¿Y qué es esto de Luneville o bordado en bastidor? Bueno, pues él nos lo va a explicar y nos va a traer un poquito del inicio de este curso. Se los presento el profesor Antonio Rocha. Profesor, buenos días. Buenos días. Qué bueno que estás aquí con nosotros. El profesor tiene muchísimos, muchísimos alumnos dentro del SECATI, vienen hasta de Cancún, de varios estados. Exactamente, de varios estados de la República. Sí. ¿Por qué? Pues porque es una especialidad, una formación, un conocimiento que es muy útil y muy bien aceptado, ¿no? Sí. O sea, tiene mucho empleo este curso. Bueno, pues lo que es el curso es bordado Luneville o bordado en bastidor. Y pues, como dice la profesora, tiene alta demanda. ¿Por qué? Porque aunque ya se trabajaba en algunas partes de México, pues ahorita con lo del boom de la alta costura, pues se ha empezado a difundir mucho más. Entonces, en lo que consiste es en bordar prendas para complementar lo que es la alta costura. Sí, creo que no se ve muy bien. No sé si, ¿dónde estamos? ¿Cuál cámara es? A ver, si pudiéramos ver aquí al profesor para ver si se puede ver aquí sobre el negro un poquito. Ah, mira, aquí se distingue mejor. Este es un bordado de pedrería. ¿Tiene chaquira? Sí, canutillos, lentejuelas y cristales. Chaquiras, canutillos, lentejuelas y cristales. Este es el tipo de bordado que se realiza, trae también estas aplicaciones también, lo vamos a poner aquí sobre el negro para que se distingan mejor. Estas son de lentejuela. Sí, lentejuela con hilo. Muy bien, estas son las partes de atrás y vamos a ver que nos expliques entonces, es el bordado en bastidor. En bastidor, sí, entonces, pues todo, bueno. Para ayudarnos necesitamos un bastidor. También algo muy importante en este tipo de bordado es el gancho. Es un gancho el que se utiliza para bordar. Ya sea este o un gancho normal de tejer que podemos utilizar. No hay ninguna diferencia en ellos. O sea, lo que va a cambiar va a ser la técnica. ¿De qué número sería este gancho? ¿Es el más finito? Este finito, es el más, ¿no? Fino. Sería de un número 14. O 12. Ajá. Y pues para apoyarnos, hacer tener un poquito más de apoyo, pues podemos enrollarle hilo y después ponerle resistol o diurex para poder apoyarnos en él. Estos son ganchos importados que se utilizan pues ya pues en las casas de bordados en Francia generalmente y pues es más atractivo, es de madera. Y de ahí, pues, lo que tenemos es el bastidor. El bastidor lo vamos a armar con cuatro cintas de madera y ayudándonos de unas prensas para sujetarlas. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente, ya lo traigo yo listo, es preparar dos cintas de manta, a las cuales le vamos a pasar over en uno de los extremos para que no se nos deshile y luego las vamos a fijar en dos de las cintas de madera.
Después de esto, lo que vamos a hacer es tomar nuestro lienzo de tela en la que vamos a bordar y sujetarlo a nuestras cintas de manta. Para ello, nos vamos a ir sujetando el centro de nuestra madera con el centro de nuestro lienzo. Y pasaremos un hilván de ambos extremos. Una vez que ya pasamos el hilván, nos queda sujetado así. ¿Qué tela es esta, profesor? Se trabaja en organza. Sí, podemos bordar en cualquier tela, desde la más delgada hasta la más gruesa, pero generalmente se trabaja en organza por ser delgada y más transparente y así poder ver lo que vamos a bordar. Una vez listos, vamos a posicionar nuestras otras dos maderas y ayudándonos de prensas, vamos a armar nuestro bastidor. ¿Me ayuda bien? Se emplean cuatro prensas. Sí, cuatro prensas para cada uno de los vértices de nuestro bastidor. ¿Qué número es esta prensa? También es pequeñita. Las prensas son de 2 pulgadas de abertura y se piden troqueladas, ya que estas son más ligeras. Nuestras cintas de madera, el largo va a ser, dependiendo del lienzo que vayamos a bordar, de ancho son de 5 centímetros y de alto son de 2 centímetros. Entonces vamos a sujetar de cada extremo. Cuando ya se haya bordado en organza, nosotros podemos recortar la figura. Sí, podemos recortarlo y aplicarlo a nuestra prenda. O podemos bordar directamente la prenda. Ajá, lo que hacemos es bordar una pieza de la prenda y luego ya, al quitarla, ya se cose. Queda una especie de mesa. Sí, como una mesita, un tamborcito. Hay que tensar un poquito más. Ahí. Ahí está. Ahora nos resta tensar estos lados. Para ello nos vamos a ayudar de unas cintas de sarga, o esta se llama cinta palmita. También puede ser un listón o una tirita igual de manta, de 3/4 de pulgada o de 1 pulgada. Y para ello vamos a ayudarnos de alfileres. Vamos a colocarlo. Inmediatamente se tensa, sí, empieza la organza. A tensar. Entonces un aro de bordar no es funcional. No, porque necesitamos de ambas manos para trabajar. Ah, claro. Porque con una mano vamos a sostener el gancho y con la otra mano vamos a ir sosteniendo el hilo con el que vamos a ir bordando. Entonces, con un aro de bordar, con una mano tendríamos que estar sujetándolo. Sí, es cierto. ¿Cualquier diseño se puede hacer en esta técnica? Sí. Sí, estuve viendo por ahí un escudo de la UNAM, ¿no? Sí, estuve bordando un escudo de la UNAM. Sí, en dorado. De una bandera. Y estaba quedando preciosísimo ese escudo.
ya tensamos un lado, ahora vamos a continuar con el otro. Entonces, todos estos vestidos que vemos en las tiendas de 15 años, los vestidos de novia, todo esto que vemos con pedrerías, ¿es esta técnica que usan? Sí. En algunos sí, y en algunos es con aguja. Sí, porque yo me pregunto cómo meten el vestido para el bordado. Generalmente se utiliza más para vestidos de pasarela. Sí, la diferencia de este tipo de bordado con el de aguja es que es mucho más rápido avanzar. El bordado. Es mucho más rápido bordar una vez que se tiene dominada la técnica. Sí, claro. ¿Cómo dices que se llama esta cinta? Palmita. Palmita. ¿Y se compra en las mercerías? En la mercería. ¿Y el tamaño estándar cuál dijiste de estas maderas? De largo. De largo. Lo que vayamos a necesitar para montar nuestro bordado. Ajá. Y de ancho son 5 centímetros y de alto son 2 centímetros. Sí, pues resulta que el profesor ha tenido diseñadores de moda, ¿verdad? Que sí. Vienen a tomar este curso, porque en realidad es un curso que ellos requieren y que, como en otras situaciones nos sucede en Cecati, son cursos sumamente costosos en la empresa privada. Sí. Cecati imparte cursos muy económicos y creo que cuando vean ustedes programado en el Cecati 127 al profesor, porque además creo que es el único Cecati que lo imparte. Sí, por ahorita sí. Por ahorita sí, recuerden, el Cecati 127 está al sur de la ciudad. Ustedes se interesan, pues llamen al Cecati en la página de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, DGCFT, van a encontrar los teléfonos, direcciones y cursos que se imparten no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República. Así es de que si este curso les interesa, es Cecati 127. ¿Qué seguimos, profesor? ¿Qué sigue de esto? Bueno, aquí ya está listo nuestro bastidor para después comenzar a bordar. Antes de comenzar a bordar, pues les voy a explicar un poquito de este tipo de trabajo. Esto surgió en los años 20 en Francia con una casa que se dedicaba a hacer encajes. Se hacían encajes con el gancho. Entonces el propietario de esta casa, no recuerdo su nombre, se dio cuenta que con el gancho podían también aplicar cuentas y lentejuelas. Entonces comenzaron a aplicarlas con este gancho. De ahí surgió lo que es la técnica de Lunéville. Lleva este nombre porque surgió en la provincia de Lunéville, en Francia. También se realiza este tipo de bordado o similar en lo que es en la India. Y esta técnica se llama Ari. La diferencia entre Lunéville y Ari es que en Lunéville todo la pedrería va en el hilo y se van bordando directamente del hilo. Y en Ari van directamente en el gancho y se van dejando caer las cuentas al hilo. Entonces, de ahí se dieron cuenta que podían bordar también cuentas. Entonces, muchas de las casas de moda en ese entonces, pues comenzaron a introducir bordados en sus prendas y sobre todo lentejuelas, que en los 20 fue cuando surgió como el boom de la lentejuela en las prendas. De ahí, pues empezó a ser mucho más visible este tipo de bordado y muchas de las casas de moda son las que lo utilizan. De ahí, pues tiene muy poco que se empezó a difundir aquí en México, que se trajo como la técnica, gracias a los videos de Chanel, de los making of, que pueden encontrar en YouTube. Entonces, ya de ahí, pues se dio a la tarea de empezar a aprenderlo y a realizarlo aquí en México. Y como dice la profesora, pues se puede aplicar en vestidos de 15 años, de novia, en cualquier vestido,
o incluso para autoemplearse haciendo bordados y vender aplicaciones. Claro, es que esta, por ejemplo, estas que traes, esta puede ser incluso diseños para tocados, ¿no? Sí. Diseños para tocados o prendedores, o tiene como muchas alternativas, diademas para fiesta. Sí. Son cosas como muy, muy finas, muy, muy lucidoras. Sí, no solamente se puede bordar pedrería o lentejuelas, también se puede aplicar hilo. Ah, ese, como ese escudo de la UNAM, sí, que estábamos viendo, era básicamente en bordado hilo. De hilo, ¿no? Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué seguiría después, profesor? Después de esto, pues entonces ya continuamos ya con lo que es el bordado y la técnica. Básicamente es como tejer, solamente que vamos a tener en medio la tela. Antes de uno ya pasó el diseño. Sí, antes hay que marcar nuestro diseño, ya ¿con sea lápiz? Con un lápiz o con un marcador de cera, para después que se pueda quitar. Con la cera es mucho más fácil que se quite que con un lápiz. Perfecto. O con una tiza, que es un marcador para tela también. Muy bien. Sí, y pues en cuanto a la técnica, pues no tiene mucha ciencia. El gancho siempre debe estar recto, paralelo a nuestra tela. El gancho entra, da media vuelta, va a salir y va a regresar otra vez al frente. Uh-huh. Oh, muy bien. Con este se puede apreciar mucho mejor, ya que la llavecita que tiene el gancho, la cual lo sujeta, pues siempre va a estar viendo hacia la dirección en que vamos a bordar. Entonces, entra, da media vuelta, sale y regresa al frente. Y esta es todo el movimiento que realiza nuestro gancho. De ahí ya pasamos a lo que es el hilo. Cualquier hilo podemos utilizar. Siempre que vayamos a bordar va a ser el hilo al tono de la tela, para que no se vea. Entonces de ahí entra, sacamos nuestro hilo, nuestro gancho va a entrar. El hilo va a cruzar frente al gancho, vamos a dar media vuelta, salimos, regresamos al frente. Y otra vez, entra el gancho, cruza el hilo, da media vuelta, sale y al frente. Entramos, cruzamos el hilo frente al gancho, damos media vuelta, salimos y al frente. Y esa es toda la técnica. Arriba se nos va a ir formando una cadenita. Uh-huh. Y es la que nos va a ir sujetando las cuentas cuando ya las introduzcamos. Perfecto, vas a estar dos programas con sí. nosotros, ¿verdad? El próximo programa podríamos, por supuesto, sí, ver ya vamos a ver ya cómo vamos a abordar pedrería. Uh-huh. Muy bien. ¿Estos son conseguibles aquí en la ciudad? Sí, en algunos lugares. En algunos uh-huh. lugares. Especializados okay. para el área del diseño. Uh-huh. Muy bien. Pero, pues, si no lo encuentran, no se preocupen. Siempre podemos utilizar un gancho normal de tejer. Uh-huh. No tenemos que gastar miles de pesos para bordar. Esa es otra maravilla. Uh-huh. O sea, es un trabajo muy bien remunerado, muy bien sí. cotizado. Y la inversión en realidad no es tan no alta. No es tan alta, no. Uh-huh. No, porque tan solo para el bastidor no se gastarían gran cantidad. Ajá. Uh-huh. ¿Y los hilos que se usan son pues especiales? Pues sí, lo normal para coser, ajá. el que vamos a usar para bordar pedrería. Para bordar es hilo normal, para ajá. bordar. Perfecto. Bueno, en términos generales, estas son las herramientas sí. materiales que necesitarían para este iniciar su curso. Esto es todo lo que necesitamos para el curso, ajá. Perfecto. ¿Y luego dónde consiguen las piedras, lentejuelas, todo eso? En mercerías también. También en mercerías, uh-huh. todas son todo conseguibles es con, aquí. Sí, todo se consigue muy fácil y todo es muy barato. No tienen que invertir gran cantidad de dinero. Tampoco el curso, tienen que pagar un curso carísimo para aprender. Exacto. Sobre todo eso, chicos, chicas, recuerden, llamen cuando va a estar el curso, porque ahorita no está, ¿verdad? No, ahorita no lo tenemos. Me parece que hasta el mes de junio. Hasta el mes de junio, pero bueno, pueden ir ya preparándose, buscando en internet de qué se trata esto del bordado Luneville o bordado en bastidor. Entonces, pues... ahorita que regresemos de la pausa, seguimos comentando. Vamos. Oye, ¿cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo. Es tierno.
solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Pues estamos ya aquí de vuelta. Recuerden que estamos hoy dándoles a conocer nuestro curso de Luneville o Bordado en Bastidor con el profesor Ricardo Rocha. Antonio Rocha, del CECATI número 127. Y les comentaba que ustedes pueden entrar a la página de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, DGCFT, para que se enteren de dónde se encuentran los CECATI, no solo en la ciudad, sino en toda la República Mexicana, sus teléfonos y los cursos que se imparten. Este es un curso de alguna manera nuevo y no, quizás no esté en la página, pero ustedes ya lo saben. El profesor hoy nos vino a platicar en términos generales cuáles son los materiales y las herramientas que utilizan para estudiar este curso. Si ustedes están interesados, ya saben que desde ahorita pueden empezar a ir surtiéndose de sus materiales poco a poquito. De aquí a junio que él lo imparta, ya tendrán listo su material. Los ganchos, profesor, se piden como ganchos para... Para Luneville. Ganchos para Luneville. Entonces, vayan poniéndose, acercándose a este tema. El profesor va a estar el próximo martes otra vez con nosotros y ya nos va a poner unos ejemplos concretos del ensartado de las pedrerías. Me imagino que deben tener cierta forma, si es una chaquira, si es un canutillo, uh-huh, si es una lentejuela. Este tipo de cosas lo vamos a ver en el próximo programa de Formación en Acción. Y pues gracias, profesor. No, ya gracias, nos traerás algunas muestras. Sí, claro que sí. Perfecto. Y pues aquí... Llámenles a todos, modistas sobre todo, si sus familiares, sus papás, sus mamás y a ustedes les gusta la cuestión de la costura y del corte, del diseño de modas. Nos vamos perfeccionando poco a poco hacia esta área del diseño y pues se aplican para el próximo martes que estaremos nuevamente aquí en su programa Formación en Acción, un programa que está hecho de los CECATI para ustedes. Nos vemos, chicos, chicas.